Sí, no, la verdad que para mí es una enorme satisfacción tener acá a grandes figuras, no solo de Encarnación, figuras del fútbol, sino también del fútbol paraguayo, ¿no? En primer lugar, no sé la verdad cómo expresar mi alegría de tener acá en mi casa a uno de los más grandes jugadores que dio el fútbol paraguayo. Me estoy refiriendo acá al maestro don Arsenio Valdés. Para mí ha sido el ídolo de toda mi vida, un personaje del fútbol que prácticamente cambió toda mi vida desde muy joven, ¿no? Y seguí el ejemplo de él, traté de emular el ejemplo de él, de cómo ha sido como persona, una de las ejemplos, así tendríamos que ser todos, pero yo creo que se nace para ser así, así es que vuelvo aquí y lo digo públicamente, ¿no? Para mí es una enorme satisfacción tenerlo aquí en mi casa, ¿no? Y después aquí tenemos a otro también que sin él a lo mejor hubiese estado vendiendo quinela por aquí, ¿no? Sin desmerecer a nadie, ¿no? Raimel Garejo, que la verdad pienso que fue uno de los mejores jugadores, si no el mejor que dio el fútbol encarnaceno. También es una alegría inmensa tenerlo aquí. Otro compañero como Bruno, también otro gran jugador, una estrella del fútbol encarnaceno que también brilló en Libertad y en otros equipos, ¿no? Y aquí está también Carlos Canella, también otro de los grandes del fútbol encarnaceno, jugador indiscutible, que ha sido tentado en su momento por todos los equipos de fútbol paraguayo, pero tal vez no quiso, eligió otra actividad en su vida. Y bueno, para mí es un enorme placer estar con todos ellos. Lastimosamente esto no se da todos los días, pero bueno, también está por ahí Wilfredo Canella, uno de los pocos jugadores paraguayos que salió campeón en Bolivia, en un equipo grande como The Strongest, ¿no? Así es que estoy muy contento de estar con ellos. Muchas gracias.